1948, se detuvo el encuentro entre Santos contra Morelia en el Estadio Corona, debido a una balacera ocurrida a las afueras del territorio Santos Modelo, en el cruce de la autopista San Pedro y el Paso del Águila. Al interior, el estruendo de las balas era más fuerte que los gritos y cánticos de las porras. El terror invadía la afición y a los jugadores a nivel de cancha. La porra de la Común con sus cantos quería detener el miedo, pero el incesante rugir de las balas fue más fuerte, lo que originó que el caos hiciera presa de todos y la desesperación prevaleciera. Reportes de autoridades de Coahuila informaron que en el enfrentamiento individuos armados atacaron una unidad de seguridad pública municipal, dejando a un uniformado lesionado, mientras que en los accesos al TCM fueron esparcidas tachuelas, por lo que algunos vehículos presentaron ponchaduras. Fue una balacera. ¿Qué escuchaste? Unos balazos, creo, una patrulla. Al interior del Estadio Corona, la voz oficial y los cuerpos de seguridad intentaban controlar al público, negándoles la salida hasta que se controlara la situación. Por favor, retirarse del campo con calma y tranquilidad. Al lugar llegaron elementos de la policía del estado y del ejército, así como el director de seguridad pública de Torreón, Adelaido Flores. Familiares de los aficionados al interior llegaban asustados al complejo deportivo, pero se les impedía el acceso. Cerca de las 20:15 horas, Alejandro Aragorri, en compañía de Osvaldo Sánchez, dio unas palabras. Pueden estar seguros de que encontraremos la forma de regresar estas alegrías y estas emociones que hoy se vieron nubladas. Nos sentimos apenados con el Club Morelia, con los árbitros y con todos los que nos visitan de fuera. Y vamos a continuar trabajando para poder garantizar que el espectáculo, que la alegría y la emoción y el corazón de esta comarca esté por encima de todo y de todos los que pretenden opacarla. Les pido que se sientan en su casa, que si están listos como familias, ya todos juntos puedan en orden comenzar a salir. Nos han dicho que la desgracia afuera ha terminado por ahora. Y los que quieran aquí quedarse, en las pantallas transmitiremos el fútbol que hay en vivo en estos momentos. Y obviamente estaremos en breve informándoles qué sucederá hacia el futuro. Muchas gracias a todos y comparto el corazón, la pena y lo doloroso del momento que hemos vivido. Buenas noches. A las 20:20 horas, con la situación controlada, se dio salida a las personas, pero una falsa alarma volvió a generar el caos y nuevamente una estampida humana intentaba regresar al interior del Corona. ¿Este momento de ustedes? No, pues está difícil. ¿Dónde estaban ustedes? Aquí, pues viendo el partido. ¿Y cuando pasó todo eso se resguardaron? Otra vez. No, cuidado. Miedo, yo dije, cuando yo vi todos en el piso, yo dije, no voy a ir al piso, vi a todos en el piso y me eché al piso, corrí, mira, de allá, salté abajo y me cachó un guardia, o sea, literal, estoy toda cortada. La verdad sí fue un momento bien difícil, nadie se lo esperaba y qué triste que pase en lugares como estos que se supone que es para divertirse. Con un partido interrumpido por la violencia y el miedo de la afición guerrera, las personas empezaban a desalojar el inmueble, algunas aún con el miedo en el rostro y heridas en el cuerpo, mientras que otras disimulaban el terror, tomándose la foto del recuerdo.